Hoy les presentamos dos ratones en un bote. Solo quiero decir lo felices que estamos Alice y yo por haber ganado el primer premio en el desfile de botes de este año. Gracias. Obrigada, obrigada. Vamos, Angelina. Es hora de dormir. Ahora un troceo de seu fe de tu papá. Você já ganhou quatro vezes, pai. E eu vou ganhar este ano. Como é que você vai decorar seu barco? Vai ser um grande cisne branco com alas acarelhadas. E no meio das asas vai ter um grande trono dourado para Alice e para mim, as princesas dos cisnes. Suena hermoso, querida, pero uno sabe si estará con dupla com Alice. Ai, espera, vou formar, mãe. Priscila vai ficar com Penélope. Claro, nos portas. Flora irá com William. Vai ficar com William. Angelina decorará vai decorar um saco com Sam. Como? Angelina? Alice vai ficar com Henry. Felicity estará com Spike. Senhorita, eu tenho que fazer um barco com o bote com Sam. Senhorita, eu não quero fazer nenhum barco com Angelina. Me temo que terão que fazê-lo. De isso precisamente se trata o desfile de botes. Trabalho de equipe. Aprender a trabalhar juntos com alegria, lado a lado, codo a codo, sem escatimar esforços. Todos em cubierta e, por supuesto, divertindo-se muito. Tanto idea para decorarlo, no me gusta. Un barco me supo un bote de cisne. Yo jamás subiré a un tonto bote pirata. ¿Y si lindo dibujo? Pero, ¿no dibujaste con un parche en el ojo y una pata de palo? Te dibujé muy bien. ¡Son muy buenas! E bem, qual é o plano, marujos? Um barco cisne com princesas. Bem, melhor se decidem pronto. Não falta muito para o desfile. Então, só uma coisa a fazer. Queda uma coisa por fazer. Pela primeira vez tem razão, Sam. Só tem uma coisa a fazer. Exatamente o que a senhora disse, a senhora Chuck. Trabalharmos lado a lado. Pronto. Não cruzes esta linha. Eu não vou querer mesmo ir na sua metade fedorenta de cisne. Eu jamais iria a tua horrível metade de aranha onde me pagaras por isso. ¿Estás seguro de que ya no lo quieres? Llévatelo. Uno para el barco de caramelos y uno para ti. Uno para el barco de caramelos y uno para ti. Uno para el barco de caramelo. Y uno para ti. Não vamos ganhar o prêmio por culpa do seu canhão. Lá provaremos em dia amanhã na primeira hora. Está flutuando! Sim! Olá, é muito bonito seu bote. Como se chama? La princesa Cisne Pirata. É um grande nome para um bote tão pequeno. ¡Todos a bordo del rey pirata!
viaje inaugural. ¡Ah, sí! ¡Vamos lá! ¡Pasa bien! O el río creció, o nos estamos hundiendo. ¡No lo oímos! ¡Te dije que este cañón era demasiado pesado! ¡Esa cabezota de ave nos lleva hacia abajo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Me voy a liberar de esto! De acuerdo, yo me libraré de esto. Hasta pronto. Uno para el barco de caramelos. Alicia. Y uno para ti. Alicia. ¿Cómo puedo sentirme mareado si todavía no entramos al agua? No lo sé, Henry. ¿Dónde está Angelina? Debe estar los últimos toques a su bote, supongo. Pirata, o como sea que lo llamen, no se ve tan bien como antes. ¿La princesa pirata? Estoy preocupada con Selena. No, no te preocupes, querida. Ya sabes que siempre hace una entrada espectacular. ¿Qué dices? Jamás pensé que sería tan grande. ¡Oh, viva! ¡Viva! Un gran bolso de dulces. Bien, tal vez solo uno. Y el premio especial de este año para el mejor trabajo de equipo.
Es para Angelina y Sammy. ¿Qué? ¡Para nosotros! Que no ganáramos, papá. Pero con que escuchan con una tradición familiar mucho más importante. ¡Sammy era tu compañero! ¿Ustedes nos hicieron el bote juntos, papá? Sí, pero nunca nos ganamos un premio por trabajo de equipo. Siempre estábamos discutiendo. Yo no diría eso, viejo amigo. No siempre estábamos discutiendo. Sí, estábamos. No estábamos. Sí, estábamos. No estábamos. ¡Sammy, quédate con el trofeo! No, Angelina. Hoy les presentamos la fiesta de disfraces. Angelina, ¿Por qué no llamas a Alice? Alice? Ella podría quedarse a dormir contigo. Aquí. Deberían permitir que todos fueran a la fiesta. Especialmente yo. Puedo bailar mucho mejor que todos ellos juntos. Dime, ¿qué te parece? Ayudarme con mi antena, querida. ¿No quiere quedarse derecha? Una pequeña confusión en la tienda de disfraces. No importa, yo puedo ser tu abeja reina. ¿Abeja reina? Sí, muy bien. Debe ser la señora Hot Posh. Señora Hot Potch. Buenas noches, señora Mouselin. Señor Mouselin, su antena está torcida. Sí. Bien, vamos a andar. Chao, mamá. Vos estás hermosa. Buenas noches, Angelina. Espero que se porte muy bien con la señora Hot Potch. No se preocupe. Y a la escena. Señora Mouselin.
Muy bien. Vamos, Alice. ¿A dónde vamos? A la fiesta de fantasía, por supuesto. Pero se supone que no podemos. ¿Qué hay de la señora Hotpotch? Está dormida durante horas. Regresaremos antes de que se despierte. Habrá mucha comida allí. Bolitas de queso. Pastel de queso. Tarta de queso. Reunión maravillosa. ¿Qué les dije? Déjenles comer queso. Buenas noches, Tato. No debo decir, capitán. Toca. ¡Es maravilloso! ¡Toda esa comida! ¡Tato, Alice! ¿Alguien podría ver? ¡Es una fiesta maravillosa! ¡Está maravillosa! ¡No comparte, querida! ¡Sí, señorita! ¡Señorita! ¡Absolutamente igualable! ¿Se encuentra bien? Solo tengo un poco de tos. Ah, ahí está. Me pregunto si querría bailar. Eso sería... Señorita Lee. Será un placer, meu caro amigo. La veo después para la ronda de los bigotes. No, quiero decir que sí. Ojalá alguien me invitara a bailar. Tendré que invitarlo yo mismo. Esta es la mejor fiesta en la que he estado. Todo se ve maravilloso. Hola. ¿Querría bailar conmigo? Por favor. Ah, bien. El problema es que no soy muy bueno bailando. Oh, qué lástima. La música se detuvo. ¿Qué dama tan extraña? No, pero su voz me recuerda a alguien. ¡Papá! Sí, muy extraño. ¡Oh! ¡Dejé mis verduras solas! ¡Hace frío! ¿De dónde viene ese corriente? Parece que viene de la habitación de Angelina. Hace horas que estamos aquí y aún no he podido bailar. Atención, damas y caballeros, ocupen sus posiciones para la ronda de los bigotes. Vamos, Alice, es nuestra oportunidad. Ya nos han creído. Cuidado con mis orejas. Cuidado con mis orejas. Espero no haberme hecho daño. Todo está bien, muy bien. Está todo bien.
vecina, Alice. Ahí está. Esas pequeñas fugitivas ovejas. Dos adultas. No, no muy bien. Estamos cansadas y nos duelen mucho las patas. Esto no terminaría todo. Al menos les traje algo de comer. Comen, para que no pierdan las fuerzas. Gracias, mamá. Gracias, señora Mauslin. No me agradezcan a mí, sino a la señora Hodgepodge. ¡Sándwich